say to me now Rochetti punto. Vamos a hacer una chaqueta con un hilo de algodón gordito. Ahora digo cuál estoy utilizando yo. Y bueno, yo os explico el proceso. Lo primero que os voy a enseñar es el hilo. El material que yo estoy utilizando se llama Paris de Drop. Esto lo encontráis fácilmente eh, por internet. Lo he comprado yo, pero lo encontráis muy fácilmente. Además tiene un muy buen precio. Bueno, pues es 100% algodón. Aquí te recomienda un gancho de 5 milímetros y con eso estoy trabajando con un número 5. El, el lobillo de 50 gramos tiene 75 metros. El color es un color óxido, se llama el número 65. Por si lo quieres coger igual. Hay un, una carta de color súper extensa. Donde lo queráis comprar, porque este material lo hay, eh, ya os digo, en una cantidad de colores exagerado, así que podéis elegir vuestro propio color. A mí me ha gustado este, que es como un tono así entre. Es un óxido, se llama, pero es un tono entre marrón carrera. Bueno, pues lo veo ponible pa, para, esta, para este tiempo. Mira, empezaremos haciendo. Muy, muy fácil, ¿eh? Como siempre os digo. Empezaremos haciendo. El largo que queramos trabajar de chaqueta, en mi caso, 1, 2, 3, 4, 4 granny, ¿vale? Y después iremos trabajando hacia un lado y hacia otro. Entonces, yo, una vez que tengo el largo central de mi espalda, este es el cuello, ¿vale? Desde aquí, el centro, cuatro granny, ahora doy medida de granny también. ¿Tú lo quieres más largo? Hace 5 granny en vez de 4. Bueno, pues una vez que tienes eso, vamos a trabajar así. Me voy a este lado, voy a recu recuperar puntos aquí, ¿vale? Luego doy vuelta sobre esos puntos. La cantidad de puntos también os la digo ahora, las que, lo que me ha salido a mí, creo que eran 56 puntos. Bueno, pues tiene que ser eh, pues esa cantidad de puntos, un número, par de puntos tiene que ser. Para luego esta puntada de espiga. Luego trabajaremos una y dos vueltas para hacer la puntada de espiga, vuelvo a recuperar punto, ¿vale? Y así, voy trabajando simplemente vueltas en punto alto, lo único que voy dejando aquí, por ejemplo, aquí he dejado un relieve, yo lo, os lo voy a explicar cómo lo he hecho todo. Cuando ya he tenido el ancho de la espalda, eh, trabajo eh, del otro lado igual, el ancho de la espalda, ¿vale? Aquí me quedo ya en la ciza y como hago para mi costado, pues voy a hacer uno, dos y medio. Dos y medio para tener aquí luego el espacio de la manga. En el otro lado hago igual. Esto luego irá así dobladito hacia acá porque es mi costado. Y después tendremos que hacer dos delanteros. ¿Vale? A ver, que estoy poniendo al revés. Aquí. Uno irá a un lado y otro irá a otro. Bueno, pues así y esto luego lo, me faltaría unirlo aquí. Y estoy haciendo mal, perdonadme, estoy liando. Ahora esto iría unido aquí y al hombro. Lo primero que haremos será unir hombro y después el lateral. Aquí he hecho igual un dos tres cuatro, empezado por ahí. Y he crecido hacia hacia mi delantero. Unas cuantas vueltas recuperando los puntos. Bueno, tengo que tener la misma cantidad, me van a hacer la misma cantidad de puntos. Lo que pasa es que yo después aquí he hecho como una disminución para el cuello. ¿Vale? Todo os lo voy a explicar. Y hago la otra parte. Igual lo único que, claro, tienes que tener en cuenta que en vez de crecer hacia acá, tienes que crecer hacia acá porque es el otro lado. Y hacer la disminución aquí. Bueno, pues ya lo siguiente sería hacer la manga y si yo quiero hacerle abajo un, un resorte o algo para terminarlo. Vale, ya a ver qué hacemos también en el cuello, todo eso. Yo quería adelantar todo esto porque, claro, lo estoy haciendo ahí sobre la marcha, lo que me va saliendo y ten tenía que tener una base para poderos explicar, porque la verdad es que he hecho y deshecho varias veces y... Cuando ya he conseguido lo que quería, entonces me animo a hacer el tutorial. Lo primero que os voy a explicar es hacer el granny y después ya os indico cómo hacer todo lo demás. Nuestro granny mide 10 centímetros por 10, ¿vale? Bueno, pues yo he dado mi largo con... serían 40 centímetros porque he hecho 4. Tú quieres 50 centímetros, hace 5, quieres 60 centímetros, hace 6, ¿vale? Así está acá tu talla, no tienes que... Hacer el granny más grande, ni nada. Simplemente poner más granny al inicio. Eh, son tres vueltas, así que mirad qué fácil. Vamos a verlo. Voy aquí a acercar un poquito. Empezamos haciendo un anillo mágico. Y vamos a hacer 12 puntos altos dentro de él. El primero lo hago haciendo un punto bajo. Aquí en esta abrita saco otra vez. Y hago otro punto bajo. Y tengo mi primer punto alto. Y ahora voy haciendo puntos altos hasta tener un total de 12 puntos dentro del anillito. Tengo los 12 puntos. Vamos a coger eh, la colita del anillo mágico y cerramos el anillo. Buscamos el primer punto aquí. A ver. Aquí arribita, aquí. Deslizamos. Y ahora vamos a deslizar entre punto y punto en el siguiente, ahí. Estamos entrando en medio de los puntos vamos a entrar ahora. No sobre el punto, sino entre punto y punto. Y aquí voy a empezar haciendo tres cadenas para tener un punto alto y entro en el mismo sitio y voy a hacer cuatro más para tener un total de cinco. Ya tengo tres, cuatro y cinco. Te vas al primero, que es la tercera cadena, pasas por ahí. Y vamos a hacer puntos postcores, ahora hago una cadenita baja al siguiente espacio que hay entre punto y punto, y vuelve a repetir cinco puntos, dos, tres, cuatro y cinco. paso por el primer punto y por la hebra que he dejado en espera. Cierro y hago una cadenita. Bueno, pues te tienen que entrar 12 puntos por cor. Hemos completado la vuelta. Mira, te queda así como cerradito. No lo estás haciendo mal. Tiene que quedar así, ¿eh? Así. Por la parte de atrás es como que se nos han encogido. pero está correcto. Es para que se nos quede luego en relieve. Bueno, pues ya he hecho aquí mi último postcore y voy a cerrar entrando en el primero. Busco aquí esa cadenita que hacemos cuando cerramos el postcore. Traigo la hebra, está bien ajustadita. Traigo la hebra y hago un punto bajo para quedarme aquí en el entre punto y punto. Bueno, pues ahora hago una cadenita. Entro en ese espacio y hago un punto bajo. Y ahora vamos a subir entrando en esa hebra una y dos veces. ¿Por qué? Porque voy a hacer un punto alto alargado. Aquí voy a hacer mi primera esquina, entonces voy a hacer la mitad de la esquina, nada más. Tengo como un punto alto alargado y voy a hacer dos más dentro del espacio. Saco uno. Dos y tres veces. Entro. Saco uno, dos y tres veces. Y tengo tres puntos altos alargados. Esta es una de las cuatro esquinas. Tengo la mitad hecha. Una cadena de separación. Me voy al espacio que hay en el siguiente entre punto y punto. Y hago tres puntos altos normales. Uno, dos y tres. Y una cadena de separación. Y repito, en el siguiente espacio que hay entre punto y punto, tres puntos altos normales. Uno, dos y tres. Cadena de separación. Y ya estaría en el siguiente espacio para hacer una esquina. Otra esquina, ¿vale? Entonces haremos tres puntos altos alargados. Tengo uno. 2. Y 3. Y hacemos 2 cadenas de separación. En el mismo espacio, repito, 3 puntos altos alargados. 1. 2. Y 3. Cadena de separación. Tengo una esquina, mira, te queda ya un lado recto, esquina, esquina. Voy a de nuevo a repetir otro lado recto, en el siguiente espacio, tres puntos altos normales, uno, dos y tres, cadena de separación, siguiente espacio: tres puntos altos normales, uno, dos y tres, cadena de separación. Ya tengo la parte recta y ahora toca la esquina de nuevo. De nuevo repito, tres puntos altos alargados, dos cadenas, tres puntos altos alargados, cadena de separación y repito dos grupos de tres para hacer otro lado recto, otra esquina, hasta tener los cuatro lados y las cuatro esquinas. Hemos completado prácticamente, me faltaría ya hacer eh, la, completar la esquina que me dejé a media. Entra ahí y haces los tres puntos que te faltan. Con punto alto alargado, acuérdate, en las esquinas. Hago una cadenita y cierro en el primer punto, aquí arribita, con un punto bajo. Saco y hago el punto bajo. Hago una cadenita. Bueno, pues mira, aquí ya si quieres cortar la hebra, si es tu primer granny y si ya es el segundo. Empiezas a unir. Vamos a unir este granny con este y luego haremos otro y lo uniremos aquí abajo y así. ¿Vale? Te indico cómo se une. Bueno, pues lo ponemos así, enfrentado. Los derechos dentro, el revés aquí. Porque vamos a unir, eh, pues así, del revés. Bueno, pues ahora, vas a entrar. Dentro de la esquina y dentro de la esquina que acabas de cerrar, y te vas a traer la hebra. A ver cómo hago. Aquí, vale. Te has traído la hebra, haces una cadenita. Ahora vas a entrar, busca. Tienes tres puntos aquí, los tres puntos altos alargados. Busca la de dentro. Tienes una aquí que da hacia ti y otra que va adentro. Busca la de dentro y busca la de dentro del tercer punto. Cuenta que sean los tres. Aquí uno, dos y tres. Esta. Y haces un deslizado. Has unido uno, dos y tres. Esos tres puntos de la esquina. Ahora te vas a los tres puntos que van con punto alto normal. Olvídate de la cadena de separación. Entra. Busca aquí el primero también. Uno. Dos. Y tres. Salta la cadena de separación y te vas al otro, a los otros tres. Y así vas uniendo. Uno. Dos. Y tres. Aquí te vas ya, salta la cadena y te vas ya a la esquina. Ya estás terminando. Te faltan esos tres más la esquina. Uno. Dos. Y tres. Entras en la esquina, entras en la esquina, desliza, haces una cadenita o dos y cortas. Yo haría dos, ¿vale? Aquí voy a hacer una porque, como esto ya después no me va a servir, lo voy a tener que deshacer. Pues no quiero malgastar hilo. Venga, ahora te quedaría. A ver, que me voy a traer la brilla esa para acá. Esta, aquí. Vale. Esta es la unión. ¿Vale? Se nos queda del derecho de esta forma. Una vez que ya has unido tus 4, 5 o 6 grani, los que tú quieras, depende del largo que tú quieras, vamos a recuperar puntos aquí en un lado. Y luego lo ha haremos lo mismo que hagamos hacia allá, haremos hacia acá, para nuestro ancho de espalda. Tú vas a seguir trabajando lo que yo te voy a enseñar las veces que tú necesites para tu medida. Yo te digo para una M lo que yo he trabajado. Coge tu hilo, haces un nudo de inicio, entras aquí en la esquinita. En cada granny te van a entrar 14 puntos, con lo cual, como yo tengo, hago aquí la unión, como yo tengo eh, 4 granny, me van a salir eh, 64 puntos, ¿no? Sí. 14, 14, no, 56, perdón. 56, ¿no? 14, sí, 28 y 28, 56. 56 puntos porque tengo 4 granis. Son 14 puntos en cada granny. Si tú tienes 5 serían 14 más. Y así, ¿vale? Bueno, pues aquí entras con, hace en la esquina un medio punto. Y ahora vas a entrar detrás de la, de, en la abrita de atrás, con medios puntos. Coge estos tres primeros. Tienes aquí 1, 2 y tres ya tenemos cuatro puntos de la esquina más los tres que acabo de hacer. Te saltas la cadena y te vas a los siguientes tres. Llevamos cuatro, ¿no? Pues ahora serían cinco, 6 y 7. Me salto la cadena, me voy a los otros tres. 8 9 10 Salto la cadena. 11, 12, 13 y en la esquina el 14. ¿Vale? Me han entrado 14 medios puntos cogiendo la hebra de atrás. Directamente vas a la otra esquina, esto te lo salta y haces otros 14. Vaya. 1. Vas cogiendo ahora la hebra de atrás. 2. 3, 4, 5, 6, 7. Aquí, mira, presta atención porque creo que acabo de coger en la cadena, efectivamente. No puedes coger en la cadena, solo coges los puntos, ¿vale? Así que tengo que tener ahora mismo cuatro. Tengo cuatro, salto la cadena. Aquí. Cinco. Seis. Siete, salto la cadena. Ocho. Nueve, diez. Salto la cadena. 11, 12, 13 y en la esquina 14. Y continúa, 14 en cada, ¿vale? Te va a cuadrar bien, ahora de aquí te saltarías a la otra esquina. Bueno, pero yo como voy a hacer la muestra para enseñaros cómo trabajar, me quedo aquí con 2. Para la vuelta 2 tienes que trabajar, vamos a hacer aquí una cadenita, giramos. Y vas a trabajar todos los puntos, los que tengas, que yo en mi caso tengo 56. Aquí en la muestra tengo menos, tengo 28, pero como son cuatro, tengo el doble en el original. Y la segunda vuelta se trabaja de la siguiente forma: mira, aquí donde tienes que coger para que se nos quede visible esta espiga entera. Mi primer punto abre hace un poquito y es aquí y luego entra aquí vale bueno vamos a hacer primero el primero entrando aquí así voy a hacer un punto bajo y voy a hacer otro más aquí cogiendo la hebrita para tener ahí el punto alto y ya voy haciendo puntos altos en esa hebra de detrás y tienen que salirme la misma cantidad de puntos que antes. Aquí. No es aquí arriba. Bueno, es que, es que como hemos hecho antes medios puntos, se, se queda perfectamente. Mirad, es más fácil de, de ver esa hebra que hay que coger. Por eso he querido hacer esa vuelta, la primera que hemos hecho con medios puntos. Porque se nos queda esta hebrita super visible. Aquí y nos da la posibilidad de que se nos quede luego aquí la espiguita. ¿Eh? Es que no hay más hebra aquí abajo, o sea, esa es, no tiene confusión ninguna. Ahí, bueno, pues recuperamos todos los puntos y se nos va a quedar así del derecho. He completado la vuelta, voy a hacer una cadenita, giro y vamos a hacer la vuelta. Ahora vienen dos vueltas que son para hacer el motivo de la espiga. Aquí voy a hacer un primer punto alto, entra dentro del punto, haces un punto bajo y en esa hebra haces otro punto bajo. Tienes un punto alto. Bueno, pues ahora vas a saltar. Este es tu primer punto, salta uno y en el segundo. Entra y haces un punto alto. Una cadenita. Y ahora vas a entrar en ese primer punto y vas a sacar una, dos y tres veces. Cierra. Haces una cadenita y bueno, pues ahora tienes que prestar atención al punto que está cogido, que es este. ¿Veis? Este. Salta uno y en el siguiente haces de nuevo un punto alto y una cadenita de separación. Repite lo que acabamos de hacer, pero tienes que engancharte. Te salta el punto que nos hemos saltado, te baja el que está cogido aquí. De nuevo, abre una, dos y tres veces. Cierra, haces una cadenita. Se te va a ir quedando tumbado. Es como un punto puff que se te queda tumbado. Tienes que saltar uno e irte al siguiente. Este no te lo está saltando, sé es que está cogido. ¿eh? Saltas uno, te vas al siguiente. Punto alto. Cadena. Repites, repites, perdón, el punto postcore aquí. El que te ha saltado no. En el que ya estaba cogido con el punto alto. Uno, dos y tres lazadas. Cierro. a una cadenita. Vuelvo a saltar uno y me voy al siguiente. Punto alto, cadena. ¿Vale? Esto es lo que tienes que ir haciendo, que se te quede bien ajustadito. Cojo la azada Entro. Uno, dos y tres. Cierro. Hago una cadenita y vuelvo a saltar. Este está cogido. Salto uno y en el siguiente hago un punto alto y una cadena de separación repite te vas hacia atrás y haces aquí el popcorn este te lo salta te vas al que está cogido toda la vuelta la tenemos que hacer así cuando llegues al final te quedan tres puntos uno dos y tres vale que los he puesto aquí más anchito para que los veáis tienen que quedarte perdón uno dos y tres está aquí bueno pues tú haces te saltas un punto y hace punto alto Cadena, te vuelves a hacer tu último postcore. Ay, perdón, me he saltado mal. Te tienes que saltar. Mira, tiene uno, dos y tres. Te tienes que saltar aquí. O sea, te tienes que dejar uno sin hacer. Vale, ahora sí te queda uno sin hacer aquí. Y tienes que entrar. Igual que has estado haciendo, haces tu postcore. Postcore no, perdón el punto puff, que me lía. Y ya haces tu último punto alto en el último punto alto. Cadena y vamos a empezar la siguiente vuelta. Te queda así como muy grande, que parece que ha crecido, pero lo estás haciendo bien. Vas bien, ¿eh? Ahora se recoge. Gira. haz un punto alto sobre el primer punto alto que tienes aquí haciendo el punto bajo cogiendo la hebrita y haciendo otro punto bajo. Tienes un punto alto. Lo puedes hacer con tres cadenas si quieres, pero a mí me queda así mejor, me gusta más así. Ahora vas a hacer el punto alto aquí, entre motivo y motivo, aquí en medio. Haces tu punto alto y una cadena. Y el postcore, este lo vas a hacer aquí, en el espacio. Uno, dos y tres. Lo cierro todo. Hago la cadenita. Y has hecho tu primer... Punto puff. el siguiente, aquí en medio, ya este la has cogido. En el siguiente, haces un punto alto, una cadenita. Y ahora, a partir de ahora, vas a hacer los motivos en medio. A ver, mira, no sobre este, no vas hacia atrás, sobre este, vas ahí hacia atrás, sobre este, el anterior, y vas a hacerlo entre el, el puff. Y el punto alto aquí. ¿Vale? O sea que... En el que está inmediatamente detrás, no. En el anterior. Y ahí. Dos. Tres. Hago la cadenita. Siguiente punto alto. Este está cogido. Así que en el siguiente, la cadenita y te vuelves atrás, no al que está inmediatamente, sino al anterior. Busca aquí ese espacio. Uno, dos, tres. Cierra una cadenita y continúo. Este está cogido en el siguiente punto alto cadena dónde hago el puff aquí no en el anterior y en medio en el espacio que hay entre el punto y el puff aquí uno dos y tres vuelvo a hacer el punto alto este te cogido en el siguiente cadena y vuelvo a hacer el puff no en el motivo anterior sino en el anterior aquí aquí en este espacio vale te va a quedar así vale esto ya se va recogiendo como veis bueno pues completa la vuelta de esta forma estamos llegando al final el último lo tenemos que hacer bueno pues saltando igual y entras aquí entre el punto alto y el motivo haces el punto alto la cadena y tu último motivo aquí detrás aquí se me queda muy sueltecito tenemos que ajustar eh voy a soltar y tres cierro cadena y ya solo me falta hacer un punto alto sobre el punto alto una cadenita hemos completado la vuelta la siguiente vuelta ya la hacemos del derecho y lo que vamos a hacer es recuperar el punto así que toda la cantidad de punto que tuviera tengo que tener ahora hacemos en el primer punto un punto y ya vas haciendo pues sobre el punto puff Tienes uno y sobre el punto alto otro. Aquí. Tienes uno y otro. Tú vas a coger el punto, no sobre el puff. En realidad estás cogiéndolo sobre la cadenita esa que se hace después de, del punto alto. Aquí. Porque si lo cogieras en el puff, mira, se queda aquí como tumbado, se queda más abajo. ¿Vale? Entonces lo coges como. Tienes aquí un punto alto y una cadenita. Antes, pues ahí. Y luego en el punto alto. Haces toda la vuelta en punto alto de esta forma. Completas la vuelta. Ha recuperado los puntos y vas a hacer una cadenita gira y vuelves a hacer otra vuelta en punto alto. Así que entramos sobre el primer punto, hago punto bajo y punto bajo, y ya vas entrando los puntos. Entra aquí. Mira, lo fácil es entrar aquí en el hueco grande, pero entra justo antes. Tienes como una hebrita, te va a quedar el punto más bonito ahí. En vez de entrar aquí, entras aquí. Atravesando esta grita que está debajo. ¿Vale? En vez de entrar ahí, entras aquí. Y simplemente hacemos un punto sobre cada punto. Y tienes la misma cantidad de puntos que tenía. En mi caso, 56. Voy a completar la vuelta. Completado la vuelta, alguna cadenita de giro y ahora vamos. Yo he necesitado vueltas más en punto alto, nada más. Tú haces las que necesites hasta llegar a tu medida de costado. Mira, no necesitamos hacer disminución en este, en este trabajo aquí en la parte de la espalda, en el cuello, porque estas puntadas, mira lo que hacen. Entonces ya nos hace el espacio del, del, <coughs> del cuello. Se vería así. ¿Veis? Es como que ha crecido aquí, entonces no vamos a necesitar hacer. Cuando trabajemos el otro lado nos va a pasar lo mismo, nos queda aquí el hueco de, del cuello. Así que ya ese trabajo viene hecho, en los delanteros lo tenemos que hacer. Bueno, pues como os digo, voy a hacer dos vueltas más en punto alto, pero yo quiero que se me vea toda la espiga. Entonces aquí voy a coger, aquí abajito, esta hebra. En el siguiente punto esta hebra, en el siguiente punto esta hebra. Entro en la primera. Estoy del revés. Perdón, estoy del derecho. Perdón, perdón. Entonces no tenemos que coger esa hebra. Perdón, hay que fijarse en el, en el tejido para estas cosas. Como yo quiero que se me vea eh, la espiga, entonces tengo que coger atrás. Mira, voy a irme al original y lo vemos más claro. Voy a irme aquí. Estamos trabajando ahora mismo. Bueno, pues vamos. Hemos hecho todo esto. Hemos hecho esto. Y me faltan estas dos vueltas. ¿Veis? Y aquí se ve esto. Se ve como las piquitas. Entonces simplemente escogiendo la hebra de atrás. Vale. Fácil. Entramos en la hebra de atrás. Hago mi primer punto. Y ya voy haciendo aquí en la hebra de atrás un punto sobre cada punto, nada más. ¿Veis? Y ya se va viendo. Esa espiga que yo quiero. Y esta de aquí. A ver, ¿eh? Un poquito más para que lo podáis apreciar. Ahí. Vale, bueno, pues simplemente haciendo eso ya te queda el relieve este. Termino esta vuelta y otra más. Voy a girar aquí directamente. Tú llegas hasta el final, ¿vale? Pero llego aquí directamente porque, bueno, la siguiente vuelta es simplemente hacer un punto en cada punto y entrando, como yo os dije, aquí. Ahí. Estamos ahora mismo del revés. Un segundo, que se me está aquí como terminando la, la madejita ahora. Entonces vas entrando en los puntos. Aquí hago el primero, que siempre lo hago de esta forma. Y ya, pues otra vuelta en punto alto, pero entrando aquí. ¿Vale? ¿Completo esa vuelta también? Bueno, pues te queda. Voy al original. De nuevo. Voy a, a separar un poquito la cámara para que me entre mejor. Mira. Hemos trabajado. <coughs> la que hemos recuperado en el, en el granny. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Que es la que estoy haciendo, la que os explico ahora. ¿Vale? La completa es entera, con todos los puntos. Veis, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Vale, aquí es que no, no lo he completado, pero tú sabes que tienes que hacerlo entero. Es que, como la explicación es tan fácil que solo son puntos altos, por eso no he querido hacerlo completo en la muestra. Entonces, mira, ¿qué hacemos a continuación esto mismo: esas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 vueltas, haces así, le das la vuelta y trabajas del en el otro lado de los granis esas ocho vueltas cuando hayas completado vas a tener ocho vueltas ocho vueltas más los granis en el centro haces un dos granis y medio y los vamos a unir a la pieza y aquí igual para hacer el costado que tú estás trabajando en vez de cuatro granis cinco granis pues igual haces Tres granis completos para que te quede el espacio. Yo he necesitado un espacio. Tú ya calcula tu ciza, ¿vale? Lo que tú necesites de ciza, así hace. Yo he, eh, he necesitado de... Perdón que se me mueve esto. De ciza voy a dejar 20 centímetros. A ver, aquí, que se vea mejor. Voy a dejar 20 centímetros. Entonces, si tú... Eh, mmm, estás haciendo más talla y necesitas 22 centímetros pues en vez de hacer <coughs> y como has hecho 5 granis para tener más largo pues en vez de hacer los dos granis y medio tú haces tres granis completos y mide que te quede la cifra bien bueno para talla M esto incluso para talla SM diría yo que es esta talla entonces tú lo harías igual que yo si eres SM si eres LXL Trabaja 5 granis en el centro, entonces tienes más alto y aquí te van a entrar tres granis y te van a quedar dos para, para tu ciza, ¿vale? A nosotros nos van a quedar para nuestra ciza uno y medio. Vale, espero que lo estés entendiendo. El siguiente paso va a ser explicarte: cómo hacer el medio mmm, granny. Si estás trabajando mi talla, y después, para unir, vamos a unir con deslizado. Pero lo vamos a hacer, mira, de manera del derecho, de manera que se vea el reborde. En este caso lo he hecho así. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, mira, Sí, bueno, aquí, por ejemplo, que me equivoqué, no lo he hecho así, pero ahora me va a venir bien porque así os explico cómo tenemos que unir. Voy a deshacerlo de ahí. Aquí en el costado yo lo he hecho así. Que se va a ver, eh, incluso en el granny, se va a ver el borde. Vale, bueno, pues ahora os indico cómo hacer el medio granny y cómo vamos a unir esas dos partes a los dos lados y ya haremos los delanteros. Pues para unir los granny que se vea el bordecito, los que llevamos en los costados, una vez que termino yo he hecho mi granny entero, vale, haces uno entero, el segundo cuando lo termines dejas aquí la hebrita, o sea que tú haces... Cuando terminas de hacer la media esquina que te falta, una cadenita entras y haces un medio punto y una cadenita, vale. Y ya empiezas a unir. Mira, te lo pones aquí del derecho, los dos, y vas entrando. Entra primero en la esquina, y entra en la esquina del otro lado, y haces un deslizado. Bueno, pues ya vas entrando pero dentro del punto entero. Aquí tengo tres puntos, entro en el primero, entero, y en el primero del otro lado, entero, y deslizo. Entro en el segundo, entro en el segundo del otro lado, y deslizo. Entro en el tercero, en el tercero del otro lado, y deslizo. La cadenita la saltamos, nos vamos al siguiente punto. Aquí igual salto la cadena, me voy al siguiente punto. Y voy deslizando uno, dos y tres puntos que me encuentro. Me encuentro la cadena, me la salto, me voy al siguiente punto. Aquí me salto la cadena, me voy al siguiente punto. Uno, dos, y tres. Salto la cadena, me voy a los tres últimos: <laughs> uno, dos y tres. Ya entramos en la esquina y en la esquina deslizo. De y aquí vamos a hacer: ha llegado justito. Una última cadena para cerrar. Bueno, pues te queda así la costurita visible. Antes de unirlo al, al costado, nos faltaría poner aquí un medio granny. ¿Vale? Entonces, mira, os lo, lo, lo voy a volver a hacer con vosotras para... Bueno, para enseñaros cómo hacer medio granny, ¿vale? Si tú tienes que hacer uno entero porque este tiene más talla, pues haces otro más y lo añades aquí, uniéndolo de esta forma. Empezamos igual que cuando hacemos un granny entero, haciendo un nudo, un anillo mágico. Voy a hacer mi primer punto alto dentro, con un punto bajo y un punto bajo sobre el punto bajo, cogiendo esa única hebra. Tengo uno y voy a hacer ocho puntos altos en total. Dos, tres. Así hasta ocho. Cuando tenga los ocho voy a cerrar ahí, pero no voy a cerrar. Me quedo ahí ya. ¿vale? Cierro, ajusto el anillo y me quedo ahí. Hago una cadena y giro. Sobre el primer punto hago un punto alto. Haciendo el punto bajo y en la cadena otro punto bajo. Tengo un punto alto. Y ahora entro en los espacios, en medio y voy a hacer puntos post-core que me van a quedar un total de 7 a ver que ahí tengo un nudito voy a intentar que me quede invisible que se me quede mejor por detrás ahí, ya está ahí se queda ya escondido ahora mismo tengo dos 3, 4 y 5 Este es el primer punto alto, no lo coges, coge 1, 2, 3, 4 y 5, el quinto. Y hace un punto postcore. Una cadenita, vuelve a entrar en medio de punto y punto y haces otro. Así hasta tener los 7 que nos hacen falta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y tu último punto alto en el punto alto. aquí de la vuelta anterior una cadenita giro y ahora vamos a hacer tres puntos altos el primero lo hacemos sobre ese punto tengo uno el segundo y el tercero aquí en el espacio dos y tres cadena de separación te vas al siguiente espacio que hay entre punto postcor y punto postcore y haces tres puntos altos uno dos tres cadena de separación y ahora vas a hacer una esquina en el siguiente espacio con punto alto alargado 1, 2, 3, 2 cadenas y otra vez 3 en el mismo sitio. cadena de separación tengo una esquina pues ahora trabajo los siguientes dos serían tres puntos a ver, vamos a buscar el espacio que es aquí tres puntos altos cadena en el siguiente espacio de nuevo tres puntos altos Cadena y en el siguiente espacio va la siguiente esquina. Vamos a tener dos esquinas nada más porque estamos haciendo medio granny. Tres, dos cadenas y tres. Voy a, hacer, voy a completarlo ya. Has completado la otra esquina, has hecho la cadena de separación y ahora aquí en el siguiente espacio. Tres. cadena y tres haciendo dos en el espacio y el último en el en, sobre el punto uno y dos en el espacio y el último sobre el punto una cadenita y has completado el medio granny que teníamos que hacer esto lo tenemos que unir Aquí vale, entonces lo que voy a hacer es para unirlo, ir uniendo lo voy a dejar aquí pendiente. Le pones un marcador o algo, porque vamos a unir primero. Antes de unir esto aquí, os voy a decir cómo yo lo he hecho, que para mí ha sido más fácil. Yo lo que he hecho es unir primero estos dos que ya tenía. Y por último, este contando los puntos que yo te digo ahora desde dónde y luego he hecho así. O sea, que una vez que he tenido estos dos unidos, me he venido aquí, he retomado aquí la hebra y he terminado de unir esta parte y esta. Que tú prefieres unir esto, es que tendría que cortar aquí la hebra, tendría que añadir aquí, unir esto, cortar la hebra de nuevo y ya tendría todo esto unido. Y ya desde aquí unirlo todo resto. ¿Quieres hacerlo así mejor? Pues también lo podemos hacer así. Pero yo te digo como yo lo había hecho, como yo he hecho el otro lado. Así que, bueno, pues o lo, para que para vosotros sea más fácil, quizá vamos a unir primero esto, lo hacemos igual que hemos hecho aquí, ¿vale? Desde la esquina y, y todos los puntos menos, ya sabéis que las cadenas me las salto. O sea que tú haces una unión de la esquina, una, más los tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. Son los 14 puntos que tienen cada, cada granny porque no metemos la, las cadenas y que te quede la costura así visible. O sea que lo haces desde el derecho. Y bueno, pues ya lo he unido también. Y ahora vamos a unir esta parte aquí al costado. Tengo que tener 14, 14, 28. 28 y aquí está la esquina 28, 29, 30, 31, 32 a ver, 28, recordad que aquí está, aquí son cuatro más o sea, que 28, 29, 30, 31, 32, 30, me salto la, la cadena siempre, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 hasta el 38, vamos a contarlo. Si tú lo cuentas, te puedes poner un marcador si quieres, y así ya no te pierdes. 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28. ¿Veis? Es el que tengo yo aquí más marcadito. Pues hasta ahí voy, voy a unir. Si tú tienes un granny entero porque estás haciendo más tallas, pues serán 14, 14 y 14 lo que tengas que unir. Y unimos, pues de igual, de igual forma que se vea la costura. Entonces tú aquí añades la hebra. Entras en la esquina. Me la voy a poner para acá. Y entras en el primer punto. En este caso, de este lado. Y desliza. Y ya vas entrando. Pues en estos tres primeros. Y aquí en el punto que pertenece. Aquí, uno, dos. Y tres puntos que vienen ahora. Saltamos la cadena. Me voy a los otros tres. 1 2 y 3 Salto la cadena y me voy a los otros 3 1 2 y 3 Salto la cadena y me voy a los otros 3 1 2 y 3. Aquí entramos en la esquina y aquí en el punto que toca me voy a la otra esquina y el punto que siguiente y así voy haciendo. Mira. Te va quedando esa costura visible, pues únelo todo así. He completado esa unión y hemos hecho lo mismo en el otro lateral. En el otro lado para tener los costados Y bueno, ahora haremos los delanteros Esto irá a la espalda Y bueno, esto irá así y así Te quedará como Aquí en el ladito Vamos a hacer dos, dos delanteros Y lo primero que haremos será venga, Vamos a empezar haciendo Este por ejemplo El que va a este lado, bueno pues tú haces la misma cantidad Serían los cuatro granny Con la costura invisible Que no sea ya en relieve igual que hiciste en la espalda, y vas a trabajar. Esto te lo explico ya así porque es súper fácil. Una vuelta en punto alto. Para recuperar todos los puntos. Perdón, eh, una vuelta en punto alto la he hecho la primera vuelta. Sí. En este caso no es, la de, no es medio punto, sería una vuelta en punto alto. Y te vas a quedar... Vas a trabajar 14, 14, 14 y aquí en estos últimos 14 vas a hacer 1, 2, 3 y 4 más. ¿Vale? Serían en este último gran nivel de hace 14 haces 4 en punto alto, haces 4 en medio punto y el resto que te quede lo haces en, en, en punto bajo para hacer como una disminución. Ya con los puntos que te quedan Haces las dos vueltas de espiga. ¿Vale? Y aquí, con los puntos que te quedan, retomas puntos altos, pero como quieres disminuir un poquito más, los últimos cuatro los haces haciendo dos en medio punto y dos en punto bajo. ¿Vale? Vuelve con deslizado y haciendo un punto bajo y un medio punto y el resto un punto alto cogiendo en relieve para que te quede visible, que aquí sería trabajando la, la hebrita de detrás la siguiente vuelta la haces cogiendo la hebra de detrás, porque te va a pillar del revés y entonces coges esa hebra que se ve así que la cogíamos, cogiéndola aquí detrás, así hacia arriba, ¿vale? y será tu última vuelta, y trabajas todos los puntos disminuyendo, que en el último haces medio punto, un punto bajo y ya un delizado me, me quedan en total de los 56 iniciales

En este lado haces lo mismo, pero en vez de trabajar este lado tendrías que trabajar en este lado de los granes para que te quede aquí. Bueno, pues una vez tengamos los dos lados hechos, vamos a unir con costura visible. Lo haremos del derecho. Esto es fácil porque aquí, a ver cómo lo pongo para que lo veáis bien. Engancho aquí la hebra, y uniendo, uniendo como acabamos de hacer aquí con la costura visible. Todo hasta quedarme ahí. Que en este caso, bueno, pues uno, dos granos enteros. Y aquí tendría que unir eh, la esquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Así que contando 10 puntos de aquí. Que sería la esquina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. O sea, me quedo en el primer punto de los tres de la esquina. Como son 14, sería. Ve, vuelvo a contar otra vez. Es que aquí tenemos 10, porque tenemos 3 y 3 y 3, 9 y la esquina 10. ¿Vale? Entonces, en el tercer granny, pues en el punto número 10 te queda. Que sería. Vuelvo a contarlo. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perdón, no es en el primero, es en el último punto de estos tres, ya antes justo de la esquina. Lo voy a unir a un lado y el otro y vamos a hacer ya la manga. Tengo ya la unión hecha tanto a un lado como al otro, así que ya me ha quedado cerrado el, la ciza porque también he unido aquí en el hombro. Aquí tenemos 14 puntos que unir y paramos de unir justo en la esquina del granny. Veis, así que en este lado, igual termino aquí y desde aquí a aquí tengo que sacar esos puntos y yo lo he sacado fácil. Mira. En este primer tramo van 4, 3, 3, ¿vale? Os lo voy a hacer aquí. Pero bueno, está hecho un poco también a ojo. Así que me tiene que entrar aquí. Hasta la esquina. Esquina tiene que quedar con esquina. ¿Vale? Y esto así. Entonces añadimos de nuevo el hilo. Lo hacemos del derecho también. Hago ahí el nudito. Y vamos a añadirlo aquí en el primer punto. Es que estoy como un poco al vuelo, entonces por eso me cuesta más. Estoy de pie con la cámara para que lo veáis bien. Y parezco más torpe por eso. A ver entramos como hemos estado haciendo tengo que volver a entrar en el primer punto donde he hecho el nudo que sería aquí bueno mira para que no me cueste tanto vamos a empezar aquí anudamos aquí en la esquina ya tengo aquí una cadenita vale ahora Entro en el primer punto y vuelvo a entrar en la esquina, y paso y paso con deslizado. Y aquí he hecho ya uno. Voy a entrar aquí. En mitad del punto, y en el primer punto de los tres que tengo después de la esquina me voy a ir para acá aquí, el segundo después de la esquina. Vas viendo dónde has entrado, te desplazas un poquito. Ya tengo cuatro puntos de la esquina más tres. Voy a entrar aquí. Cinco. Seis. Te vas desplazando. Siete. Aquí me sigo saltando la cadena, ¿eh? 8 9 10 11 12... Vaya que se me ha escapado. 13 y el 14 en la esquina, con la esquina. Pero vamos a hacerlo aquí arriba, en vez de la esquina aquí en este puntito, porque recuerda que como hicimos el delantero, hemos subido ahí. Y ya voy a cortar la hebra. Bueno, pues ya tienes cerrado también los hombros. Te quedan los costados cerrados con el espacio para la manga y tienes aquí tu hombro cerrado, tu hombro cerrado, ¿vale? Tu cuello, tu delantero. Bueno, pues ya lo que es el cuerpo está. Ahora tendríamos que hacer. ¿Veis el hueco para el cuello? Hacer la manga, voy a hacer una para enseñaros cómo queda y la otra la empiezo con vosotros y ya os indico cómo hacerlo. Después tendríamos que hacer algo aquí en el escote y en el cuello y algo en la parte de abajo también. Aquí tenemos ya una de las mangas terminada. Le, le he puesto este motivo de espiga en, en, en el puñito, pero lo demás está hecho en punto alto y punto bajo. Ahora os indico, va una vuelta al derecho y otra al revés y ahora os indico cómo vamos a. Retomar aquí los puntos de la ciza y hacemos el largo que necesitemos. Yo aquí he dado un total de. como son vueltas en punto bajo y, y punto alto, entonces cuento cada dos vueltas. Sería como un motivo, ¿no? Una vuelta en punto bajo, que es con la que empezamos, y después una en punto alto. Punto bajo, punto bajo. Oh, perdón, punto alto. Punto bajo, punto alto, punto bajo, punto alto. Pues así 20 veces que serían como 40, 39 vueltas en realidad porque acabamos con la vuelta... No, no, sí, 40, 40 vueltas. Acabamos con la vuelta de punto alto. Pero este es el largo que yo necesito, si tú necesitas más o menos, lo adaptas a tu largo y cuando te falte poquito para llegar, pues hace estas otras tres vueltas, que son las dos de espiga más una en punto bajo. Así que voy a añadir, de nuevo, vamos a añadir aquí. En el, en el anillo mágico Ahí añado el hilo Y voy a, recoge, a recoger Todos estos puntos A la vez voy a hacer una disminución Porque me queda esto muy ancho Entonces le voy a hacer A la vez disminuciones A mí me han entrado 44 puntos De la forma que te explico ¿Vale? Si tú estás haciendo más talla Vas a tener mmm, Te van a quedar más puntos pero también porque necesitas más talla. Vamos a hacer un anillo de inicio, un nudo de inicio, y entramos aquí. Yo ya he ajustado todos mis anillos mágicos para que no se me vayan. He rematado toda la hebra y todo. ¿eh? Entonces te queda más cerradito por eso. Porque ya lo adapté. Y ahora me va a costar un poquito. Vale, vamos a hacer una cadenita. Y vamos a dar esta primera vuelta y del derecho en punto bajo. Aquí mismo hacemos un punto bajo. Uno. Aquí en este espacio hago otro, ya van dos. Aquí justo detrás hago otro, ya van tres. Aquí, cuatro, cinco. Voy viendo mejor meter aquí dos. Así que voy hacia atrás. Llevo dos. Aquí, en el punto. El tercero, el cuarto, aquí, el quinto. Y Aquí el sexto vale 6. Pues cada 6 luego hace lo siguiente: sacas, te vas al siguiente, sacas y el 7 lo ha hecho como en disminución. Entonces tú haces 6 y el 7 en disminución, o 5 mejor para que nos entren más: 1, 2, 3, 4 y 5, y cuando llegas al 6. Vale, lo hacemos así mejor. Aquí y aquí. ¿Vale? Bueno, pues sigue así. Aquí va. Uno. Aquí ya te encuentras puntos, así que sin problema. Dos. No sé yo si me voy a ir directamente. Esto tenemos que ir viendo. Aquí, entrar mejor aquí para que no se me quede tan abierto. Aquí mejor. Uno. 2, 3, 4 y 5. En 6, repito, que cojo el 6 y el 7 y hago 1. Pues así continuamos hasta completar todos los puntos de la manga. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6, cojo el 6 y el 7 y luego 1. Al final, yo voy a tener 44 puntos. Los puntos que te salgan de una manga tienes que, tienes que compensar para que te queden las dos iguales. Así que voy a ir haciendo y ahora nos vemos. Tengo toda la vuelta en punto bajo, me quedan 44 puntos, entro en el primero y hago un deslizado para cerrar la vuelta. Hago una cadenita y ahora giramos así para trabajar desde el revés. Vamos a trabajar la vuelta que va en punto alto en el revés y la vuelta que va en punto bajo en el derecho siempre. Hago un punto bajo y en el punto bajo, cogiendo esa hebra, otro para tener un punto alto. Y ya solo hacemos toda la vuelta, los 44 puntos en punto alto. Completar la vuelta cerrando en el primer punto con punto deslizado y una cadena. Volvemos a girar para estar del derecho. Y ahora toca la vuelta del derecho que es en punto bajo. Y vamos a volver a hacer disminución, pero esta vez cada tres. Así que aquí hago uno, dos y tres puntos. Y hay el cuarto y el quinto junto. De nuevo 3, 1, 2, 3, el cuarto y el quinto juntos. Me van a quedar al final de 44, me van a quedar 36 puntos. Y esta será de momento la última disminución que haremos, ya está cuando lleguemos al puño que tendremos que hacer la última. Y trabajaremos todo el tiempo ya. En una vuelta de punto bajo y uno en punto alto, la de punto bajo en el derecho, la de punto alto del revés. Aquí he hecho 3 el cuarto y el quinto, junto. Tengo mis 36 puntos, cierro con punto deslizado en el primer punto, cadena y giro. Trabajo del revés esos 36 puntos en punto alto, y ya siempre voy a trabajar. 36 puntos hasta tener el largo que necesito. Aquí hago mi primer punto. Y ya hacemos puntos altos. Un punto en cada punto. Vamos creciendo nuestra manga, como veis, no se aprecia donde empieza ni nada. Entonces, la verdad es que queda bastante bien. Yo he trabajado así, como os he dicho, un total de 40 vueltas. Si contamos de dos en dos serían veinte, veinte veces eh, la vuelta, punto bajo, punto alto. Ya sería una. Punto bajo, punto alto, ya sería dos. Ya no que disminuir más. Y cuando tengas esas 20 veces, vas a hacer tu última disminución. Que yo la tengo hecha aquí. ¿Veis? Trabaja dos puntos, el tercero y el cuarto, disminución. Dos puntos, el tercero y el cuarto, disminución. Y te van a quedar 27 puntos. Te tienen que quedar un número impar. Porque como vas a trabajar la espiga en circular, ya no es en par. Sería en impar. ¿Vale? Trabaja las dos vueltas. De espiga, quedas una del derecho y otra del revés. O sea, tú cuando haces la disminución haces otra de punto alto y ya empiezas con la espiga. ¿Haces la primera espiga del derecho, la segunda del revés o al contrario? Aquí en realidad no. Os voy a decir la verdad, yo aquí lo he hecho todo del derecho, ¿vale? He hecho del derecho, o sea, del revés, el, el punto alto, del derecho a la espiga. Sí, sí, así lo he hecho, sí. Y... Del revés la otra espiga, porque si no, no se te va a cruzar. Y luego ya te pertenece hacer del derecho el punto bajo que no recordaba. ¿Vale? Es así. O sea que el patrón sigue igual. Trabaja ahora tus 36 puntos hasta tener casi tu largo. Cuando lo tengas, trabaja la última disminución. Dos puntos en el tercero y el cuarto disminuye. Te van a quedar 27 puntos. Trabaja vuelta de espiga a un lado que sería del derecho, del revés la otra vuelta de espiga, y por último la de punto bajo. Pues lo siguiente que voy a hacer, una vuelta por todo en punto bajo, por todo, por todo, por todo, una vuelta de vuelta, me vengo hacia acá con punto alto, Espiga, espiga para que se me cruce y última en punto bajo, ¿vale? Igual que hemos hecho aquí en el puño para el cuello. Cuando haya hecho las dos mangas, más lo que te estoy explicando, eh, tengo que ver qué hago abajo. Porque va a depender. El largo casi lo tengo bien. Así que no, era, no, no es por alargar, sino por terminar bonito. Va a depender de de las pruebas que haga cómo va quedando y te digo vale lo que he hecho ahora en principio hacer las mangas y nos vemos para os enseñaré cómo queda el cuello porque el cuello no lo voy a grabar es simplemente vuelta en punto bajo en alto las dos vueltas de las pigas y una en punto bajo igual que haces aquí y nos vemos para ver el resultado de con lo que he hecho en la parte de abajo también otra manga vale acabamos con el motivo igual y lo siguiente, lo que os comenté. Empezamos aquí con una vueltecita en punto bajo. Continuamos todo hasta aquí. Volvemos con punto alto y luego hacemos hacia allá la primera vuelta de punto puff, el de espiga. Pasamos por todo, por el cuello, por todo. A través de los puntos que tenemos, volvemos con la espiga y. De nuevo, ya acabo del derecho con mi punto, mi vuelta en punto bajo. Cuando complete, no corto la hebra, te vas a quedar aquí, te vas a quedar aquí. Entonces, no corto la hebra y hago de nuevo una vuelta en punto bajo por toda la parte de abajo hasta llegar aquí. Aquí hay una hebrita que tengo que rematar. Vuelvo con el punto alto todo, voy hacia allá con la espiga, vuelvo hacia acá con la espiga y termino con la vuelta en punto bajo. Y eso será lo último que haga. Ya rematas ahí la hebra y has completado esta chaquetita que para mí que va a ser la preferida de esta temporada de otoño. Está hecha un algodón, así que yo creo que como aquí cada vez Hace mejor tiempo hasta más tarde, pues puedo llegar a ponérmela hasta casi diciembre. es gordita es un algodón gordito, entonces te abriga también y no es la lana que todavía no nos hace falta, aunque bueno es depende del sitio donde viváis, lo puedes hacer con, con el material que a ti te, te venga mejor con este algodón mira queda muy chulo, porque la intención es que quede en relieve. Los motivos, entonces, queda más bonito con un algodón gordito, además de que te va a cundir más. Esta puntada de la manguita con punto bajo y punto alto alternando derecho y revés da un efecto muy bonito. A mí me, me gusta el acabado así de la manga. Y bueno, todo lo demás, porque la espalda también queda muy chula. Espero que te animes a hacerla. Ya vi, habéis visto en la imagen cómo queda de bonita. Yo no le voy a poner nada para cerrarla porque me queda bastante cerradita, me queda bien. Y no tengo necesidad, pero si tú quisieras ponerle botones o algún tipo de enganche, podría. ¿Vale? Pues esta chulada espero verla hecha por ti. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.